Plagiocefalia, deformación de la cabeza en recién nacidos y lactantes. El recién nacido o lactante puede desarrollar en su cráneo un área aplanada, en uno de los lados o en la parte posterior. Esta alteración se llama plagiocefalia. Se puede presentar en un 48% de los lactantes menores de un año. Puede ocurrir cuando el niño duerme en la misma postura la mayoría de las veces. Presenta tortícolis muscular debido a la presión en el útero o durante el trabajo de parto. Los riesgos de esta enfermedad son la deformidad plástica del cráneo permanente. Si mantiene el desbalance muscular a nivel del cuello, tortícolis, puede llevar a escoliosis. Es importante que se normalice lo antes posible durante el primer año de vida. Recomendaciones. Cambiar la orientación de la cuna o la del niño o niña dentro de ella, porque tienen preferencia de rotar más la cabeza hacia la voz de los padres y la luz de la ventana. Utilizar un cojín que tenga un orificio central para distribuir mejor las fuerzas de apoyo en la cabeza. Este cojín de reposo será recomendado por el pediatra si lo requiere. Desde el primer mes, posicionar al niño o niña boca abajo cuando está despierto y siempre vigilado, varias veces al día. Si el niño o niña no tolera esta posición, juntar sus codos bajo los hombros para que tenga un mejor apoyo y pueda levantar la cabeza fácilmente, y con un objeto frente a los ojos para que lo motive a levantar la cabeza. Poner objetos o láminas de contraste de colores frente a los cuales se mueva al niño o niña de un lado a otro, para que realice seguimiento visual con rotación de la cabeza. Disminuir el tiempo que permanece en la posición de espalda. Tomar en brazos con la cabeza apoyada para un lado o para el otro. Los tratamientos son rehabilitación kinésica, que incluye elongaciones y permite facilitar el neurodesarrollo. También el uso de casco según indicación médica. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.